Hey Wakers, es muy tarde, pero hace pocos minutos salió el nuevo avance de Dark Phoenix. Y claro que lo estábamos esperando, así que les traigo mi reacción sobre este nuevo tráiler. Así que comencemos. Bueno, vamos a verlo. Veremos. Ojalá nos sorprendan con algo muy bueno. Okay, Jean Grey. Sex man. Look at me. Focus on my voice. I'm not giving up on you, Jean. She was my friend. You're my family, Jean. Stop. No matter what. Stop. 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 Ooh. Se ve muy perturbada, Jean Grey. Look. You're special, Jean. And if you stop fighting that force inside you. If you embrace it, you will possess the very power of a god. Va a absorber muchos poderes del espacio. Hay un funeral. ¿Alguien morirá? Oh, Magneto. Tell me how we fix this, Charles. Tell me what to do. I don't know what to do. What they don't understand, they fear, and what they fear, they seek to destroy. Whoa. This is your fault, Charles. I tried to protect her. I'm scared. When I lose control, bad things happen to people I love. A girl dies. She's still Jean. We can still help her. Sometimes you want to believe people are something that they are not. By the time you realize who they are. Jean! Oh. It's too late. Bueno. Dark Phoenix. Well. Todos los muchachos están capturados. Bien. Dark Phoenix. Bueno, creo que es un tráiler muy bueno a comparación del primero, que no me emocionó mucho. Parece que la historia de Jean Grey en esta película va a ser muy emocional porque se ve algo perturbada y vamos a conocer más del pasado de este personaje. Además, vi unas escenas en el espacio y al parecer algunos poderes van a entrar dentro de este personaje. Además, esto tendrá ciertas consecuencias dentro de la película que hará que Jean Grey se enfrente a sus compañeros los mutantes. Y al parecer no la tendrá nada fácil en esta película. Esperemos que esta película no nos decepcione porque será una de las últimas películas de los mutantes por parte de Fox. Y todo parece indicar que Marvel Studios hará un reinicio a toda la franquicia. Y vamos a extrañar mucho a los mutantes. Recuerden que la película llegará en junio de este año. Y antes de acabar, déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este tráiler. No olviden suscribirse al canal, seguirme aquí en todas mis redes. Yo soy Wickers y nos vemos hasta un próximo video.